Bueno, nos encontramos aquí en el Prestige Cristal Cup IFBB y MPC en Boca Raton. Y me encuentro con el gran campeón, el absoluto de este día, que vamos a tener unas cuantas preguntitas para Ricardo Segovia. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo te sientes? Feliz de haber ganado, fuerte la preparación, pero para adelante y poco a poco se llega al resultado. Mi hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú entrenando? 11 años ya. 11 años y esto lo tenías tú en tu meta desde el principio que empezaste tu profesión. Claro, siempre busco mejorar y subiendo cada peldaño, ir como evolucionando y gracias a Dios poco a poco he conseguido el resultado. ¿Y cuántas competencias has hecho ya? Ya esta es la número 20 ya que hago a nivel de entre Sudamérica, que es mi país donde vivía, Venezuela, suramericanos, mundiales, y aquí en Miami es la segunda ya. La segunda, ¿y estás preparándote para las nacionales? Primero una paradita en el Tampa y después a las nacionales. Oso, ¿vas a ir al Tampa en la próxima semana? La próxima semana, sí. Bueno, y cuéntame una cosa, he notado en ti algo diferente que no he visto en muchos años. Yo soy atleta profesional y llevo 37 años en este deporte y veo un desarrollo increíble en tu físico. Tienes simetría, tienes densidad, tienes buena definición, tienes el cuerpo bien formado a la perfección. ¿Quién te ha ayudado con toda esta preparación? ¿Cómo tú has entrado a ese capítulo de tu vida? Wow, primero tengo que darle las gracias a mi hermano, que es el que siempre está conmigo. Ahorita está en Venezuela, pero le doy ahorita mucho al profesor Laúl, que es el que me está guiando desde Venezuela y me ha ayudado a formarme poco a poco a nivel muscular y que vaya mejorando cada detalle o cada fallo que tenga. Hermano, y sabemos que en Venezuela pues estamos pasando por un momento muy difícil hace mucho tiempo, pero Venezuela ha dado uno de los mejores atletas por mucho tiempo y muchas personas vienen de allá a competir aquí y se ve el desarrollo y es increíble, ¿no? Mándale que le quiere mandar un saludito, ¿qué quiere decirle a tu gente venezolana? Wow, que me duele no estar allá y tuve que haber salido también por la situación, pero que sigan luchando, que sí vamos a salir adelante y que queremos una Venezuela libre. Hermano, quiero felicitarte en el nombre de MD Latino y la comunidad latina. Sabemos que tenemos un campeón y quiero verte en el Mister Olympia en la 212. Amén, claro que sí. Por favor de Dios. Hermano, entonces te deseo lo mejor, hermano. Mándame un saludito ahí a toda la gente de Latinoamérica. Les mando un saludo a la gente de Latinoamérica. Sigan luchando y por todos sus sueños, que todo es posible. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Gracias.